En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nuestra comunidad cristiana de Taxadó se viste hoy de fiesta, porque va a acompañar a estos niños que hoy se acercan por primera vez a hacer la comunión, como un paso importante en su camino cristiano, conociendo y siguiendo a Jesús. Vivamos este encuentro con gran alegría y fe. Padre, aquí están los niños y jóvenes que desean recibir públicamente y con toda solemnidad a Jesucristo, ardientemente y con verdadero espíritu de fe. Hemos tenido la suerte de poder acompañar en catequesis a estos niños y jóvenes que hoy van a hacer la comunión. Durante el tiempo que hemos compartido con ellos, todos nuestros esfuerzos han estado dirigidos a que conozcan a Jesús y le sientan como a un amigo cercano. Hoy, en el día de su comunión, son ellos los que han decidido seguir formando parte del grupo de amigos de Jesús. Piden ser admitidos en la participación plena de la Eucaristía. Agradezco a nuestras catequistas de esta comunidad por toda su labor y su esfuerzo que han realizado para tener preparados a estos niños el día de hoy y puedan recibir con amor, con fe, a Jesús en sus corazones. Gracias a nuestras catequistas y Dios nuestro Señor les recompense todo su servicio. Queridos niños y jóvenes, Jesús nos invita a todos a participar en la Eucaristía, en la que Él se da como alimento, y al darse a nosotros quiere ser nuestro amigo, quiere compartir su vida con nosotros. Les pregunto, ¿aceptan ustedes la invitación de Jesús?
Yo, en nombre de la Iglesia, les admito a participar plenamente del sacramento de la Eucaristía. Todos, demos gracias a Dios. Reconociendo nuestros pecados, con humildad pedimos perdón a Dios. Viniste a visitar a tu pueblo con la paz, Señor, ten piedad. Tú que viniste a salvar lo que estaba perdido, Cristo, ten piedad. Tú que viniste a crear un mundo nuevo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Salvación nuestra, constituiste a Cristo sumo y eterno sacerdote, concede al pueblo redimido con su sangre obtener por la participación en este memorial los frutos de la muerte y resurrección de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Se pueden sentar y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos reflejamos en verdad las comunidades cristianas de todos los tiempos. Hoy leemos un pasaje que se puede considerar como un resumen de lo que era la vida de aquella primera comunidad. Atentos a esta lectura para aprender de las primeras comunidades cristianas. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Los discípulos acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraternal y se congregaban para orar en común y celebrar la fracción del pan. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de los bienes y propiedades los vendían, y el productor era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno.
Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba, y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondamos con el salmo cantando. Estoy sediento del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Del Dios que da la vida está mi ser sediento, ¿cuándo será posible ver de nuevo tu templo? Estoy sediento del Dios. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y hasta tu monte santo me conduzcan. Ahí donde tú vives me acercaré al altar de Dios, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Estoy sediento de Dios que da la vida. San Lucas nos narra con exquisita delicadeza y una estructura muy bien pensada la aparición de Jesús a los dos discípulos de Emaús, un camino de ida y vuelta con actitudes diferentes. Preparémonos para que Jesús haga arder también nuestros corazones. Nos ponemos de pie y entonemos el Aleluya. Para que comprendamos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén,
y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de verdad ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se pueden sentar? Quisiera preguntarles, queridos hijos, ¿para qué, comulgamos el cuerpo de Cristo? ¿Quién me quiere responder? ¿Para qué comulgamos el cuerpo de Cristo? Para recibir a Dios. Bien. Para alimentar nuestra alma. Muy bien. ¿Qué más? Para tener vida eterna. Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué? Para obtener el perdón de nuestros pecados. Bueno, más bien ahí sería el sacramento de la reconciliación. ¿Qué más? A ver, ¿para qué más se comulga el cuerpo de Cristo? Fortalecidos, para estar fortalecidos y que no nos jalen las tentaciones. Muy bien.
Muy buenas respuestas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. A ver, los padrinos. Porque los padrinos, esa es su tarea y su obligación. Tienen que entender muy bien un padrino por qué se comulga y explicarle y recordarle siempre al ahijado. A ver, padrinitos, madrinitas. A ver, ¿para qué se comulga? Para que Dios permanezca en mí y yo en Él. Muy bien. A vivir cristianamente, que nos ayude. Muy bien. Aumenta nuestra unión con Cristo. Muy bien. Y con la Iglesia. Muy bien. Con Jesús. Muy bien. Nos aleja del pecado, como dice acá, nos hace fuertes. Muy bien. Muy bien, vamos muy bien. A ver, una última más. A ver, ahora los papás, porque también los papás tienen que saber muy bien para que se comulgan. Si no, no hacemos esto nada más por costumbre. Tiene un sentido, una razón. A ver, papás. Para decirle a Dios que estamos de acuerdo con sus mandamientos. Muy bien. A ver, otro papá. Es el camino para la comunión con Dios. Muy bien. Sí, acá también lo dijeron, para obtener vida eterna. Muy bien, sí. La Eucaristía es el memorial del sacrificio de Jesucristo por nosotros. Y ahí, muy bien, nos ayuda a entender el gran amor que Dios nos tiene, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ojalá que todas estas respuestas que se han dado realmente estén grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Comulgar el cuerpo de Cristo nos hace vivir la vida de Dios, nos hace ser hijos de Dios, nos hace caminar con Dios en esta tierra. Comulgar el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, nos hace fuertes, como lo han dicho, para luchar contra el pecado y contra el mal. Comulgar el cuerpo de Cristo, ¿verdad?, nos ayuda porque nos une en el amor a Dios nuestro Señor. Y nos hace, ¿verdad?, tomar conciencia que sin Él no podemos nada. Separados de Él no podemos nada. Como Él lo decía con el ejemplo de la vid. El que permanece en mí y yo en él, ¿verdad?, ese podrá dar mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada, decía Jesús, ¿verdad? Y la comunión es lo que nos une a Cristo. Qué importante es comulgar y recibir un mismo cuerpo de Cristo. La comunión también, en ese sentido, nos une entre nosotros y nos hace hermanos, y nos hace hermanos unos de otros, hermanos que se aman
que se quieren, que se respetan, que se ayudan, que caminan juntos, que se hacen el bien, no el mal. La comunión nos hace comunidad. Comunión, comunidad. Comulgamos una misma fe. Comulgamos un mismo cuerpo y una misma sangre, que es la de Jesucristo. La comunión nos hace ser iglesia, iglesia. El texto que escuchábamos en la primera lectura es un texto muy bello. ¿Qué decía el libro de los Hechos de los Apóstoles? Dice aquí: los discípulos de Jesús acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Acudían asiduamente a escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Vivían en comunión fraterna. ¿Qué es vivir en comunión fraterna? Dígamelo con otras palabras. ¿Qué es? Como hermanos, lo que les decía. Verse como hermanos, no como enemigos, no como un perro con un gato que se corretean y se muerden y sacan las uñas. No, eso no es de hermanos. Hermanos es quererse, respetarse, llevarse bien, empezando en la familia. En la familia, entre esposos. Si dos papás traen a sus hijos a hacer la comunión y a bautizarlos, pues es porque ellos como papás son los primeros que están comprometidos en vivir como hermanos. Porque si no, imagínense, llevan a sus hijos a la comunión, a que reciban a Jesús, pero en casa viven peleándose. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede ahí? A ver. Llevan a su hijo a que reciba la comunión, pero en casa viven peleándose como papás los dos. ¿Qué es eso ahí? A ver, ¿qué sería eso ahí? ¿Qué sería eso? ¿Cómo podemos interpretar eso? Como una desunión. ¿Qué más? A ver, ¿qué sería eso? No están viviendo a lo que están llevando a su hijo. O sea, si ellos viven peleándose, agrediéndose, ofendiéndose, golpeándose, pues entonces el hijo, ¿qué va a decir el hijo? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pensar? A lo mejor no lo dice, pero lo va a pensar. ¿Qué va a pensar? Va a decir, pues mis papás dicen que creen en Dios y me llevaron a hacer la comunión, pero viven peleándose, ofendiéndose, agrediéndose uno al otro. Entonces, ¿para qué me llevan? No hay, ¿cómo se diría ahí? No hay coherencia o congruencia. No hay coherencia entre lo que decimos creer y lo que hacemos o lo que vivimos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante. Dice aquí la palabra: vivían en comunión fraterna y se congregaban para orar
en común y celebrar la fracción del pan. Cuando dice celebrar la fracción del pan, ¿qué quiere decir? La Eucaristía, ¿verdad? Celebraban la Eucaristía. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. ¿Pero saben por qué los apóstoles hacían muchos milagros? A ver, ¿qué se necesita para que se haga un milagro o se dé un milagro? La fe, exactamente. Por eso los apóstoles hacían muchos milagros. ¿Por qué? Porque había una verdadera fe en toda esa gente. Por eso. Y la fe es ante todo obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Eso es la fe. Obedecer a Dios en sus mandamientos. Por eso nuestros niños han ido al catecismo, para que ahí en el catecismo ellos han aprendido cuáles son los mandamientos de Dios. Y ahora que ya los conocen, ¿qué deben de hacer? Cumplirlos, ¿verdad? Termina diciendo el texto, bien bonito, fíjense, dice aquí, todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de los bienes y propiedades, fíjense lo que hacían, los vendían y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Esa es una verdadera unión. Esa es una verdadera unión, donde se comparten o se reparten los bienes con los demás, ¿verdad? Y no de una manera egoísta, porque a veces, pues, el peligro es ser muy egoístas, donde nada más decimos, no, esto es mío y yo no lo voy a compartir con nadie, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita para la fiesta, para hacer esta fiesta, que es un momento de alegría, de encuentro, de fiesta, ¿verdad? Ahí me pusieron feria, no es feria, porque no es feria del maíz ni de la barbacoa, es fiesta. ¿Por qué? Porque hay un festejado y ese festejado es, o festejada, es la Virgen. Por eso no es feria, es fiesta. Entonces, para hacer la fiesta de la Virgen, ¿qué se les pidió a todos? ¿Qué se les pidió? Su cooperación. Y lo que dice aquí, que los que eran dueños de bienes y propiedades, los vendían y el producto era distribuido entre todos según las necesidades de cada uno. O sea, había un desprendimiento para compartir la fe, se ve cuando compartimos lo que Dios nos ha dado. ¿Pero qué pasa con algunos? Que les llega por ahí el cobrador y que dicen, ah, yo no voy a cooperar. Y no quieren cooperar. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está pasando con este texto de la palabra de Dios?
¿Qué está pasando ahí? ¿De qué está hablando? ¿Qué actitud es esa? Una actitud que egoísta. ¿Y eso habla de un ser cristiano, hijo de Dios? Pues no. Ahí no está hablando de una persona que es hija de Dios o hijo de Dios. Ahí está hablando de una persona que es egoísta, que no quiere compartir. No quiere compartir, no quiere dar de lo que Dios mismo le está dando. Entonces, es algo que tenemos que entender, hijos. La verdadera fe, la verdadera comunión con Cristo nos debe llevar también a comulgar con los demás, a vivir en común, en unidad, en comunidad, a ser verdaderos hermanos, a querernos. Y si alguien se equivoca, ¿qué tiene que hacer? Pues pedir perdón, reconocer sus errores, ¿verdad? Y enmendarse. ¿Tenemos derecho a pedir perdón y a corregirnos? Claro, todos, porque también todos nos podemos equivocar y todos podemos en un momento dado pues reconocer nuestros errores y pedir perdón y seguir el camino del bien como Dios manda. Así que hijitos que van a recibir hoy a Jesús, ¿se dan cuenta todo lo que significa comulgar? Sí, espero que hayan estado atentos, y que se les haya grabado en su cabecita, porque todo eso es comulgar a Cristo, ¿sí? No es nada más venir aquí a recibir la hostia ya, no, es que Cristo viva en mí y que viviendo en mí Jesús me lleve a ser un buen discípulo suyo, ¿verdad? A vivir en la fe, en la obediencia a Dios, ¿verdad? Y a construir la comunidad, la vida de mi pueblo. Que Dios nuestro Señor, por intercesión de la Santísima Virgen de Guadalupe, bendiga a todos ustedes, hijos. Los ayude en su caminar como hijos de Dios, para que lleguen a ser buenos cristianos, buenos hijos de Dios, ¿sí? Que den testimonio de su fe con su vida y con sus acciones. Y ustedes, papás y padrinos, ayúdenlos mucho. Por favor, ayúdenlos. Ustedes, papás y padrinos, tienen una tarea muy importante. Cuiden de sus hijos y ahijados y no dejen que se alejen de Dios. Al contrario, procuren que siempre estén cerca de Él. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Que así sea. Hermanas y hermanos, cuando Dios nos concedió estos hijos, nuestra primera preocupación fue que recibieran el bautismo para que el Señor les diera la gracia de ser hijos suyos. Nosotros nos sentimos muy felices por ello y prometimos impulsarlos suave y amorosamente al cumplimiento de sus obligaciones, darles siempre buen ejemplo y orar frecuentemente por ellos y con ellos, para que permanecieran siempre fieles como hijos de Dios y miembros de esta comunidad cristiana. Ahora que ellos han crecido y se están haciendo conscientes de la fe que sembramos en sus almas, estamos dispuestos junto con ellos y sus padrinos a seguir dando testimonio de esa fe que recibimos. Deseamos de corazón que ellos crezcan conociendo y amando a Dios como nosotros lo hemos hecho hasta el día de hoy. Por favor, papás, mejor dicho, padrinos, pasen a encender su vela en el cirio.
Se ponen de pie, por favor. Tomen la vela entre padrinos con sus ahijados, por favor. Queridos niños y niñas, jovencitos, cuando eran pequeños sus papás y padrinos prometieron en su nombre que ustedes renunciaban al mal, al egoísmo y a la mentira, y que iban a seguir a Jesús y sus enseñanzas. Hoy, que ya son más grandes y se encuentran aquí porque quieren recibirlo por primera vez en la comunión, los invito a que todos juntos renovemos las promesas de nuestro bautismo y hagamos personalmente la profesión de nuestra fe católica. Les pregunto, ¿están ustedes dispuestos a luchar contra el pecado que se manifiesta, entre otras cosas, en el egoísmo, en la envidia, la venganza y la mentira? Sí, estoy dispuesta. ¿Están ustedes dispuestos a perdonar a quienes los ofendan, a amar incluso a quienes no los quieren bien, a ayudar a quienes los necesiten, aunque no sean sus amigos? Sí, estoy dispuesto. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen ustedes en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María, Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Sí, ¿creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, al Padre por estos niños y jóvenes que hoy por primera vez participan plenamente del banquete del Señor y por todo el pueblo de Dios. Juntos diremos: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Pueden ya soltar la velita, déjensela al niño, por favor. Por el Papa, los obispos y nuestro párroco, para que Dios les siga dando la fuerza que necesitan para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por todos los que recibimos hoy el cuerpo de Jesucristo, para que llevemos a Jesús con nosotros todos los días y a todo lugar. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por los papás, amigos y familiares, para que Dios derrame su bendición también sobre cada uno de ellos. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestros catequistas, auxiliares y coordinadores, para que Dios les multiplique todo el esfuerzo que han hecho en este año en la formación de los niños y jóvenes. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestro país, para que nunca falte el pan de cada día en las mesas de nuestros hogares. Oremos. Ven, Señor Jesús.
por la paz del mundo y de nuestro país, que no haya personas asesinadas injustamente y que a nivel mundial se acaben las guerras. Oremos. Ven, Señor Jesús. Pedimos a Dios por la vida de Iván Alejandro Pérez, que Dios le conceda su gracia donde quiera que esté. Por Sebastián Mezquite Pascual y familia, por la familia Mezquite Ortiz, la familia Holguín Mezquite, la familia Pascual Delgado, la familia Mezquite Holguín, por Carlos Daniel Samaín Pérez Nopal, por Hugo Pérez Nopal, su cumpleaños, por Karim Delgado Pérez, por cada uno de ellos, para que Dios nuestro Señor los bendiga, los proteja siempre. Oremos. Señor Jesús. También pedimos por nuestros enfermos, por la salud de Karim Delgado Pérez y de todos los enfermos de esta comunidad. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por nuestros emigrantes, Tomás Mezquite Pascual, Tomás Bautista Holguín, Gloria Bautista Holguín, Marcelino Holguín, Rodrigo Holguín Contreras y todos nuestros hermanos que están lejos de sus hogares. Que Dios los bendiga y los proteja. Oremos. Ven, Señor Jesús. Por el eterno descanso de María Cruz Juárez, María Concepción Serrano, Guadalupe Santillán Lugo, Erasmo Mera Martínez, María Eugenia Contreras García, Fidel Chávez Cipriano, Catalina Holguín Contreras, Apolinar Salud, Anastasio Ortiz, Antonio Ortiz, Eusiquia Salud. Que Dios los tenga en su santa gloria. Oremos. Bien, Señor. Y damos gracias a Dios por la vida de Carlos Daniel y Aislín Leilani Ríos Ortiz. Que Dios les conceda su gracia y su bendición. Oremos. Ven, Señor Jesús. Escucha, Padre, nuestras plegarias y derrama tu amor sobre nosotros y sobre todos los hombres y mujeres del mundo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento se presentan las ofrendas. Catecismo y libreta. El catecismo y la libreta que hoy ofrecemos. Pretendemos que sea digno de nuestro deseo de continuar aprendiendo cosas de ti y profundizando en nuestras oraciones cristianas. Árbol. Te ofrecemos, Señor, este árbol digno de la vida y madurez de una persona. Concede a estos niños y jóvenes valorar la vida y la fe que han recibido en el bautismo. Fruta. Recibe, Señor, esta fruta que el hombre ha labrado la tierra, ha conseguido. Bendice a los padres de familia que trabajan para el sustento de sus hogares, que no les falte lo necesario para vivir. Despensa. Recibe estos alimentos, Señor, simboliza nuestro compartir con los que menos tienen, así como nos hacemos solidarios con los demás. Pan y vino. Señor, nos has elegido junto a los otros padres para dar la vida y hacer que nuestros hijos se conozcan y vivan una vida cristiana. Te presentamos el pan y el vino, que se transformarán en el alimento que Jesús nos dará en la Eucaristía para luchar contra el pecado y poder cumplir con amor tus mandamientos. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, participar dignamente en esta Eucaristía, porque cada vez que celebramos el memorial del sacrificio de tu Hijo, se lleva a cabo la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual en la última cena con los apóstoles se ofreció a ti como cordero sin mancha para perpetuar su pasión salvadora, y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta. Con este sacramento alimentas y santificas a tus fieles para que a los hombres que habitan un mismo mundo, una misma fe los ilumine y los una un mismo amor. Así pues, nos acercamos a tu mesa para que, penetrados por la gracia de este admirable misterio, nos transformes en imagen de tu Hijo. Por eso, Señor, todas tus criaturas en el cielo y en la tierra te adoran cantando un cántico nuevo, y también nosotros con los ángeles te aclamamos por siempre diciendo: en verdad, Señor, fuente de toda santidad. De rodillas, por favor. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pueden apagar sus velitas ya. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestra vida, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, nos deseamos fraternalmente la paz. La paz del Señor, hermanos.
Este es Cristo Jesús, el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para las personas que no pueden comulgar, las invitamos a hacer la comunión espiritual siguiendo en silencio la oración. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero ya que ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente en mi corazón. Y como si ya te hubiera comulgado, te abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Señor, tú que nos has concedido el gozo de participar en esta Eucaristía, memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, haz que unidos siempre a Él, vivamos como verdaderos hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros los niños, adolescentes y jóvenes, damos gracias al Señor por el don que hoy nos ha dado de su cuerpo y de su sangre. Damos las gracias a nuestras familias y a toda la comunidad parroquial. De un modo especial a nuestros catequistas, por habernos ayudado a crecer en la fe. Hemos aprendido que hacer la comunión significa aceptar que el Señor se da a nosotros para que nosotros nos demos a los demás. Por eso, hoy nos comprometemos a vivir como vivió Jesús. Nos comprometemos a ser sus amigos. Queremos que todos participen de nuestra alegría. También queremos pedirles que nos ayuden con su oración. Amigo Jesús, tú eres nuestro hermano, nuestro amigo. Te damos gracias porque has venido a nuestro corazón y estás con nosotros. Gracias por nuestros catequistas y por las personas que nos han ayudado a prepararnos para la primera comunión. Amén. Amén. María, a ti también queremos darte gracias. Tú eres nuestra madre y nos quieres como hijos tuyos que somos. Tú nos has dado a Jesús, a quien nosotros hoy hemos recibido por primera vez en el sacramento de la Eucaristía. Nos resulta fácil, María, expresar todo el corazón que siente en estos momentos. Jesús llena con su presencia la vida de todos los que hemos recibido por primera vez en este día. Quisiéramos, Virgen María, ofrecerte uno de los momentos más brillantes y esperados en nuestra fe, una de las horas más inolvidables en nuestra vida. El instante donde por dentro nos sentimos fuertes, porque Jesús ha decidido salir a nuestro encuentro y nos convertimos en sus amigos e invitados. María, aquí, a tus pies dejamos todo lo que somos y tenemos. Gracias por ayudarnos a descubrir a Jesús. Gracias por enseñarnos a amar a Dios. Gracias por estar junto a nosotros. Amén. Vamos a brindarles un fuerte aplauso a nuestros festejados de este día. Felicidades, queridos hijos. Hoy han recibido uno de los más hermosos regalos que los va a acompañar toda la vida, el cuerpo de Jesús, para que se alimenten siempre de Él. No se suelten nunca de su mano, no dejen de asistir a misa. Ya saben, todos los días que hay misa aquí en su comunidad, deben de asistir para comulgar junto con sus papás y sus padrinos. Buenas tardes, pues antes que nada agradecerle que nos hayan acompañado en esta Eucaristía, ¿verdad? En donde los jovencitos, pues hoy hacen su primera comunión. Mañana le invitamos a que nos acompañe nuevamente a misa de concentración de imágenes, ¿verdad? Toda la parroquia, pues nos acompaña y es a la 1:30 de la tarde, pues. La concentración es ahí en la entrada de la escuela donde está el arco. Por ahí vamos a estar, están cordial invitados. Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. De pie, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un excelente día, hermanos. Una feliz tarde. Sí, bueno, nada más un favor, Padre, queremos que pues, nos dé la bendición todos los, el grupo de servidores, el coro, mayordomía, pastorales. Estamos todos reunidos acá en esta esquina y pues la bendición la esperamos de usted, Padre. Gracias. Amén.
Biblia, se la va a bendecir, párense con sus Biblias. Crezca en la fe, en la devoción, en el Señor.